Muy bien, chicos, pues vamos a empezar con esta primera portada. Primeramente lo que voy a hacer es trazar aquí un circulito con esta cosita redonda. Tú puedes usar un compás para que te salga más derechito. Y luego aquí a mi mano libre voy a hacer otro círculo, que por cierto, muy chueco. Pero ustedes lo pueden hacer muy bien, o mejor que yo, pues. Y ahora para nuestra mandalita, aquí voy a empezar a hacer una florecita, como pueden ver. Voy a tratar de hacerlo lo más despacito para que me entiendan cómo se hacen. Pueden guiarse con su compás o hacerlo así como yo a manos libres. Sí les va a quedar poquito chueco como pueden ver, pero la verdad es que no importa. Aún así se ven muy bonitas. Voy a hacer como otra florecita aquí y le voy a poner como si estas fueran unas hojitas. Acuérdense que con las mandalas, chicos, ustedes pueden usar su creatividad. Dibujen todo lo que se les ocurra, lo que se les venga a la mente, lo que los haga más feliz. Hice estos que parecen caracolitos, que me encantan. Y como ven, hago también como que muchas de estas florecitas, no sé cómo se llaman, pero me encantan. Ahora aquí voy a cambiar de un color amarillito. Se me olvidó decirles de que traten de no marcar mucho el lápiz, porque después va a ser como que un poquito difícil quitar la rayita y se va a marcar muy feo, pero traten de hacerlo así ligerito. Aquí cambié un color medio moradito. Hice esta como es tipo escalerita, más caracoles y por supuesto el tipo florecitas que me encantan. Y por último, el color que voy a usar al final es este azulito. Voy a hacer estas hojas que son un poquito raras y que siempre me salen muy chuecas. Pero no importa, las mandalas a veces son chuecas. Y para terminar, mis florecitas. Ahora, ya terminé este lado, van a hacer exactamente lo mismo por el otro, o lo pueden dejar así como ustedes quieran. Ahora aquí con mi borrador de sandía voy a borrar esas rayitas que hice. Igual acuérdense de no recalcarlo tanto, porque luego se va a ver una raya ahí muy fea. Aquí voy a hacer dos líneas. Como ven, mi libreta tiene puntitos. Ustedes usen una regla y luego dividan este rectángulo a la mitad. Voy a empezar aquí a trazar mis letras. Quédense al final del video para que les pueda enseñar cómo hacer este abecedario decorado. Como ven aquí en la S, a veces yo me equivoco mucho, así que lo que hago es borrarlo. Ahora voy a recalcar con mi lapicera todas mis letritas. Después voy a borrar esas rayas. Estas nomás las puse para que me quedara derechito. Y si quieren saber cómo hacer estas letras, quédense al final del video para enseñarles cómo hacer el abecedario con este tipo de decoraciones. Para nuestra siguiente portada vamos a hacer estas mandalitas en las esquinas y con un borde muy, muy padre. Como nuestra última portada voy a trazar aquí cuatro circulitos en las cuatro esquinitas. Y voy a empezar a hacer mis mandalitas. Voy a hacer todas igual, así que hagan una primero y ya después se guían con las otras. Aquí voy a hacer lo que se me ocurra, lo que se me venga a la mente. Rayitas, traten de hacerlos lo más derechito. Acuérdense que pueden hacer círculos con su compás para que les quede muy derechito. Pero a mí no me gusta usarlo, a mí me gusta así tratar de que me queden derechitos, aunque queden chuecos, pero a mí me gusta, me divierte mucho esto. Aquí cambiando de color al moradito,
Voy a hacer estas figuritas, unos puntitos, estas cosas que me salen chuecas y luego marcar aquí como unas rayitas. Y básicamente así se hacen las mandalas, chicos. No es muy difícil, pero sí toma tiempo. Ahora, ven aquí como hice ya cuatro mandalitas en cada esquina. Ahora voy a borrar esa rayita de que hice. Acuérdate de no saltarte este paso. Y después lo que voy a hacer aquí, voy a hacer unos bordes muy bonitos. Solamente voy a hacer esas curvitas o como sea. Voy a hacer una raya recta, otra raya recta. Voy a hacer el tipo escalerita, como yo le digo. Y cambiando de color, voy a terminar, por supuesto, con más de las curvitas de estas. Y le voy a poner unos puntitos en las últimas curvitas de la parte morada. Y ahora vas a hacer esto por los cuatro lados de tu libretita. Acuérdate de que tienen que conectarse todas las mandalas. Y así es como nos va a quedar. ¿A poco no está hermoso, chicos? Oh, me encantó esta. Esta es una de mis favoritas. Y aquí se ve con el título. Recuerda que si quieres saber cómo hacer estas letras, quédate al final del video para enseñarte cómo se hacen. Recuerda de hacer el mismo paso de trazar tus rayas para que te queden derechitas las letras y dividirlo por la mitad. Para nuestra siguiente portada vamos a hacer este de química. Vamos a hacer una rayita en medio de nuestra libreta y aquí vamos a hacer la mitad de una mandala. Igual, primero usen un compás para que tracen un círculo. Lo pueden hacer a mano libre o con una regla y un compás para que les quede derechito. Y voy a empezar a hacer mi mandalita y mis curvas y mis flores y mis escaleras y todo eso. Solamente rellenen todo hasta que termine el círculo o la mitad del círculo, pues. Pueden cambiar de colores, pero yo aquí decidí solamente usar un color. También la puedes hacer de color negro y ya después con colores o algo puedes pintarlas o sea, pintarlas y te entretienes y se va a ver muy bonito este. A sus maestros les va a encantar, sus compañeros les van a preguntar cómo las hicieron. Solamente acuérdense de que necesitan mucha, mucha paciencia, aunque también es medio rápido, depende de su velocidad. Sí se hacen muy rapiditas, así que depende del tiempo que tengan, pues ya sabrán si quieren hacerlas más grandes o colorearlas, no sé. Terminamos con unos puntitos y estas rayitas. Ponemos el nombre de química o de la materia que vayan a usar y así es como nos queda. Para todas estas portadas voy a usar el mismo tipo de abecedario. Para nuestra siguiente portada, y esta es otra de mis favoritas porque es muy colorida y muy como que natural. Aquí estoy marcando mis rayitas, para que me quede derechito. Usen una regla si su libreta no tiene rayitas, pero si las tiene, pues es más fácil. Y aquí, pues básicamente voy a hacer todo lo que se me ocurra. Me voy a guiar con fotitos de aquí del internet y voy a hacer estas hojitas. Voy a hacer otras plantitas con unas florecitas chiquitas. La verdad es que se ven muy divinas y con el mismo color rosita voy a hacer aquí como una flor más grande. Pueden dibujar rosas o el tipo de flores que más les guste a ustedes. Zacate, pueden dibujar zacate. Estas plantas que no tienen flor, pueden dibujar unas florecitas aparte, unas rosas. Todo lo que se les ocurra de plantitas, ustedes lo pueden poner, lo pueden dibujar y todo. Y todo lo que se les ocurra. Y para rellenar esos huequitos, puedes hacer plantas delgaditas y largas, como esta que está en medio. Ahora ya terminé un lado, voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado.
Así es como se ve con el nombre de la materia y terminado. ¿A poco no se ve chido? Oh, me encantó, me encantó, me encantó. Y ahora sí, chicos, para hacer el abecedario es muy fácil. Simplemente lo que van a hacer, y también para los nombres, es de que aquí le hice un adelanto para no tardarme tanto, pero básicamente hice unas rayas dividiendo en partes iguales, para que nos cupieran y nos salieran del mismo tamaño nuestras letritas. En cada raya voy a poner cuatro letras, nomás para que me quepan todas. Ahora voy a empezar a hacer mis letras. Primero les recomiendo que lo hagan con lápiz y ya después con una plumita, pueden trazarlas para que les salga mucho más derechito y así visualizan ustedes cómo se va a ver. Y bueno, voy a terminar de trazar todo mi abecedario con mucho cuidado. Y lo siguiente que quieres hacer es borrar todas esas rayitas. Ahora, para nuestras figuritas, vamos a trazar aquí, vamos a hacer la famosa escalerita en un pedacito de la letra. Y después hacer unas curvitas, estos caracolitos o olitas, como lo quieran ver. Y luego un zigzag con unos puntitos. Y voy a terminar con la misma escalerita. Y básicamente, chicos, este es el diseño que van a hacer por todas las letras. La única diferencia es aquí. Y pues voy a trazar una florecita y voy a hacer exactamente el mismo diseño, pero atrás de mi florecita. También lo voy a hacer para letra G, para la P, para la O. Ah, y también para la Q. Y ya todo lo demás van a ser exactamente el mismo diseñito. Si se fijan muy bien, todos tienen casi el mismo diseño. Pero chicos, se ve muy padre. Acuérdense de que las pueden colorear también. Se va a ver muy, muy padrísima su portada. Así que escojan las portadas que quieran. Y bueno, chicos, eso es todo por este video. Espero que se hayan inspirado y dado ideas para sus portadas. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.